Y para hablar precisamente de este tema de la educación a distancia, de lo que han sufrido alumnos, maestros, el propio sistema educativo, nos enlazamos con el doctor Gregorio Hernández Zamora, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues el sistema, los estudiantes, los maestros, pues han sufrido diferentes situaciones con este nuevo modelo educativo para el que pues no se tenía una preparación y vaya, no estaba planeado para llevarse de esta forma. Así es. Mira, como ya lo han señalado mis colegas, Manuel Gilantón, Eduardo Bakov y otros colegas especialistas que ustedes mismos han entrevistado, es evidente que esta situación pues nos agarró desprevenidos a todo el mundo, no solo al gobierno de México o al sistema educativo mexicano, en todo el mundo. Y lo que yo veo es que cualquier solución que se hubiera propuesto, no importa qué partido estuviera en el gobierno actualmente, sería una solución provisional, en cierto sentido improvisada, porque así de difícil es la situación. Entonces, como ellos lo mencionaron, sin duda sí se va a aumentar en cierto grado el rezago, en la medida en que va a haber una cantidad de estudiantes que van a desertar o van a abandonar el sistema educativo, como ya lo están haciendo en casi todos los niveles. Y también, pues, digamos que los niveles de aprendizaje se ven afectados en la medida en que no son las mejores condiciones. La gran mayoría de los maestros no estaban preparados o no estábamos preparados para trabajar de esta manera. Y tampoco teníamos las condiciones de infraestructura, de capacitación y demás para hacerlo. Doctor, ahora se habla del año entrante, hasta octubre posiblemente, el verano tal vez, cuando se regrese al semáforo verde epidemiológico y que se pueda tal vez tener un regreso escalonado a las aulas. ¿Esto qué tanto afectará al proceso de aprendizaje a esta generación que quedará marcada precisamente por esta pandemia y que se fue a educarse a distancia? Mira, personalmente pienso que es difícil como visualizar a futuro como generación qué tanto va a afectar a la generación. Por lo siguiente, realmente si ponemos entre paréntesis el tema de la pandemia, si no hubiera existido esta pandemia en el mundo, si las clases hubieran seguido en forma presencial como ya lo eran, la situación del sistema educativo mexicano es ya estructural. Hay una serie de características que vienen desde hace décadas y que no han cambiado reforma tras reforma y que no iban a cambiar aquí tampoco con la nueva, pues si le quisiéramos llamar reforma educativa, este gobierno. Y es más bien en eso en lo que yo quisiera enfocarme, porque yo sé que hay una preocupación ahorita en particular por la educación básica, por los niños que se quedaron sin tener el espacio de asistir a las aulas, tener la interacción con los maestros directamente. Pero yo quisiera plantear una visión más amplia, en donde veamos al sistema educativo más en global, porque, mira, la educación básica no está separada de la educación superior, y tampoco está separada de lo que ya es propiamente el aparato científico-tecnológico de un país, ¿sí? Nosotros tendemos mucho a enfocarnos en un pedacito, en cada pedacito del sistema educativo. Entonces, ahorita estamos viendo la educación básica y los niños que se quedaron sin escuela y qué va a pasar con ellos cuando sean grandes y esa generación habrá quedado marcada. No, las cosas que pasan con el sistema educativo mexicano ya pasan, ya pasaban. Y más bien tenemos que comenzar a verlas para intentar abordarlas. ¿Cuáles son tres características que tiene el sistema educativo mexicano? Uno, hay una segregación educativa impresionante. Yo uso esa palabra segregación como se usó en Estados Unidos antes del movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos.
los afroamericanos no tenían permitido ir a las mismas escuelas que los blancos anglosajones. Esa situación en México es muy parecida, solamente que no es entre afroamericanos, o sea, entre blancos y negros, sino entre clases altas y clases bajas, ¿sí? Entonces hay una situación realmente de segregación educativa entre escuelas, programas, maestros y sobre todo aprendizajes. Sí, hay un sector de la sociedad mexicana que desde la infancia aprende muchísimas cosas en un nivel de desarrollo muy amplio. Por ejemplo, aprenden varios idiomas bien, ¿sí? Aprenden pues lo que son propiamente contenidos importantes del currículo, como ciencias, matemáticas, el manejo de la lengua, que es esencial. Mientras que hay amplios sectores del estudiantado en México, sobre todo que proviene de escuelas públicas en zonas socioeconómicas bajas o marginadas, que incluso llegan a la universidad sin tener los conocimientos o habilidades mínimas que se esperaría de un estudiante. Entonces, esa situación, yo diría que puede ser que se afecte con esta pausa de 2 años, porque van a ser 2 años aparentemente de pausa en el sistema educativo presencial. Pero tampoco diría que va a ser especialmente desastroso, también por otras razones, y una de ellas es porque esta situación también nos ha traído cosas buenas. Por ejemplo, los mismos maestros estamos aprendiendo a utilizar las tecnologías digitales, estamos teniendo que recurrir a muchos recursos que antes no recorríamos. Antes todo nuestra infraestructura de enseñanza era uno mismo, su cuerpo y su voz, parado en el aula, ¿sí? Ahora estamos diseñando actividades audiovisuales, con podcasts, con textos, con diversos recursos que hay en Internet, o también recurriendo a materiales, videos, cosas muy interesantes que hay en línea. Y todos están aprendiendo de esa experiencia, ¿sí? Por otro lado, sabemos ahora que ya que los niños y los alumnos de todas las edades están tomando clases en sus casas, ahora sabemos que muchos familiares de esos niños o de esos estudiantes, pueden ser estudiantes universitarios, los familiares se están enterando de las clases, están aprendiendo cosas, se están interesando. Entonces, cuando yo doy una clase, por decir, ahorita de teoría social con estudiantes de comunicación, de licenciatura, bueno, los padres y hermanos o la familia de mis estudiantes están en parte tomando esas clases. Y lo mismo ocurre con los maestros de primaria. Entonces, si lo vemos muy formalmente, tal vez pensaríamos que esto está siendo y anticipando un desastre educativo, pero yo no lo veo así. Y lo hemos comentado con redes de maestros en distintos espacios y foros. Sí, las familias también están aprendiendo muchas cosas. Tampoco quiero pintar un panorama rosa porque no lo es. Esta es una situación dramática, realmente desde el punto de vista de la salud física, emocional y mental, pues sí, es una catástrofe terrible para el mundo entero, para el país en particular y pues para diversas familias en México. Pero viendo los aspectos educativos, hay también cosas que están saliendo a relucir importantes. Como otra que mencionaría es que muchos maestros de educación básica, media y superior se están conectando. Por primera vez estamos teniendo muchísimos foros, espacios de encuentro entre maestros de distintos niveles educativos, de distintas regiones e incluso a nivel internacional. Y hay redes de maestros que están trabajando, reuniéndose periódicamente, intercambiando recursos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está representando pues también situaciones, yo diría, favorables que no hubiéramos tenido si no estuviéramos en esta situación. Doctor, esta segregación educativa de la que nos hablabas hace un momento, por la brecha tecnológica, la desigualdad de acceso a una computadora, a una tableta, a la tecnología, pues, ¿crecerá la segregación ahora con esta, pues, obligada forma de educarse a distancia? Bueno, en este, digamos, pensando en el periodo,
el espacio temporal en que ha estado suspendida la actividad presencial en las escuelas, pues sí, porque sabemos que hay muchos estudiantes que no tienen buenas condiciones para conectarse a través de una computadora o a través del internet, simplemente. Y lo mismo podría decir de profesores, ¿no? Yo mismo, cuando doy clases, muchas veces se está cortando. Los estudiantes me dicen, se corta, no se oye, etcétera, ¿no? Tiene ese lado de problemático, ¿sí? Ahora, es pues claro también que los sectores socioeconómicos más vulnerables tienen las peores condiciones también de conectividad. Entonces, en ese sentido, pues sí, puede decirse que se amplía en ese aspecto la brecha. Ahora, yo decía al principio que me interesa abordar una visión más amplia del rezago, sobre todo porque, como decían mis colegas, ya lo han abordado con ustedes, la parte de la educación básica. Y yo quiero ahora plantearles esto. Hay un rezago educativo importante en México, histórico, de todo el siglo XX y de lo que iba del XXI, en donde como país tenemos unos de los resultados educativos más bajos del mundo, ¿sí? Pero esto está ligado a toda la estructura del sistema educativo, ¿no? Quiero señalar aquí que es importante entender el momento histórico en el que estamos y estamos viviendo ahorita el fin de un periodo muy largo de la historia humana, que algunos llaman la modernidad, un periodo de 500 años que arrancó con el Renacimiento en Europa, los movimientos de la Ilustración, la Reforma Protestante y posteriormente las revoluciones democráticas, digamos, y la revolución industrial, y que ha sido un periodo de, pues, de crecimiento, de progreso económico y científico-tecnológico, pero hoy estamos en una nueva curva que está iniciando y es gigantesca. Estamos viendo cambios a gran escala que están completamente ligados a los avances científico-tecnológicos, y en eso estamos completamente rezagados como país. Quiero señalar algunos solamente de los más importantes. Muchos especialistas a nivel internacional señalan ahora que estamos en una cuarta revolución científico-tecnológica, ¿sí? En el sentido de que, digamos, la primera revolución científica, bueno, tecnológica, fue la de la máquina de vapor, la famosa máquina de vapor en Inglaterra, en el siglo XVIII y XIX, que dio origen al capitalismo como sistema económico, a la producción en masa. Después viene la revolución de la electricidad, ¿sí? Que se crean máquinas eléctricas, motores eléctricos, que empujan todavía más la producción masiva de bienes, de aparatos de todo tipo. Después viene la revolución digital, ya a fines del siglo XX. Es en la que estábamos, pero esa revolución digital ahorita ya es solo un pedacito de un cambio más grande que tiene que ver con lo que llaman ahora la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. ¿En qué tipo de tecnología se expresa esto? Bueno, una de las principales ahorita es la biotecnología. La biotecnología, que es la capacidad que se tiene ahora de fabricar y modificar seres vivos, de hacer transgénicos, de hacer biofármacos. Y sí, justamente ahorita lo que estamos viendo con las vacunas famosas contra el COVID es el surgimiento de la nueva generación de fármacos basados en la nanotecnología, en donde se está pudiendo ya manipular a nivel genético el ADN de las células. Y nosotros estamos en ese aspecto totalmente dependientes, ¿sí? Dependemos de que si China o Rusia o una empresa privada de Inglaterra desarrolla una vacuna y nosotros la compramos, ¿sí? Cuba, siendo un país tan bloqueado y agredido económicamente desde hace 50 años, está desarrollando su propia vacuna. Nosotros no, dependemos de comprarla. Y no es por falta de talento en México, es que el sistema, todo el aparato educativo y científico-tecnológico en México nunca ha sido una prioridad. Nunca lo ha sido y por lo que hemos visto,
pues los que estamos en el ámbito de la investigación y la academia, en este gobierno actual, pues tampoco lo ha sido, ¿no? Señalaré rápidamente otros aspectos importantes del desarrollo actual en el que estamos. Uno es la biotecnología, ¿no? Otro es la inteligencia artificial, que está permitiendo desarrollos y cambios que van a afectar a todo, la economía, las profesiones, las ocupaciones, los transportes, el procesamiento del lenguaje natural, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro es la nanotecnología propiamente, ¿no? Que es la manipulación de materia a nivel atómico y molecular. Eso está llevando a producir y crear nuevos materiales con propiedades que desconocíamos. Se está fusionando la química orgánica con la inorgánica. Otro aspecto es la robótica, ¿sí? Cualquiera puede buscar en internet, en YouTube, algo que se llama Boston Dynamics. Es una empresa en Boston que están desarrollando unos robots que tienen unas capacidades increíbles, que imitan en gran medida el movimiento de los humanos o de los seres vivos. Se están creando prótesis inteligentes. Estamos pasando ya a la computación cuántica, ya ni siquiera a la digital, sino a la computación cuántica. ¿Por qué señalo todo esto? Para decir que en eso tenemos un rezago educativo, no por falta de talento, porque en México hay mucha gente que se ha formado en México, pero también hay muchos que han ido a estudiar a otros países, ¿no? Como lo han hecho los chinos, digamos, los chinos, los hindúes, entre otros, los coreanos, pues van a estudiar a universidades en Europa o en Norteamérica para regresar y desarrollar esos conocimientos en sus países. Entonces ellos están teniendo la capacidad de producir, de aplicar ese conocimiento en sus propios sistemas educativos, en sus propias economías. ¿Cuál es el problema que no tengamos una visión sobre esto? Una, en que mantenemos una eterna dependencia científico-tecnológica y educativa, ¿sí? Por ejemplo, si quieres aprender de estas cosas, tienes que ir a otro país a estudiar. Segundo, tenemos un dispendio y un desperdicio masivo de talento en México. ¿Por qué? Porque los pocos estudiantes que llegan a la educación superior y al posgrado en México están destinados al desempleo. ¿Por qué? Porque no hay una visión de ningún gobierno de que hay que desarrollar industrias, empresas, programas financiados de a de veras, no con migajitas, financiados de desarrollo de nuevas empresas, de nuevas industrias basadas en estos conocimientos y tecnologías que acabo de señalar. Entonces, nuestros estudiantes, que hay muchos estudiantes muy brillantes que están terminando licenciaturas o posgrados, pues, ¿a dónde van a parar? O sea, están en pánico porque saben que su destino es o es el desempleo o es regresar a ocupaciones, pues, que muchas veces no tienen que ver ni siquiera con lo que estudiaron, ¿sí? Y un tercer resultado de eso es una precariedad económica eterna, ¿sí? ¿Por qué? Tanto de la población como de las instituciones y del país. Porque siempre nos dedicamos solamente a apagar el fuego, apagar incendios, recortando presupuestos, ¿sí? Recortando presupuesto de educación, recortando presupuesto de cultura, recortándolo aquí, recortándolo allá, solamente para apagar incendios y nunca generando ingresos propios. Ingresos de a de veras, y esos ingresos desde hace ya varias décadas, básicamente por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, se generan por vía del conocimiento, ¿sí? Entonces, no es solamente que los niños de primaria estén ahorita perdiendo algunas clases o algunas modalidades de interacción con sus maestros o con sus pares en las aulas, sino que aunque no hubiera esa situación, y cuando esos niños vayan a la universidad y egresen, no van a tener dónde entrar, ¿sí? Porque no estamos construyendo esa infraestructura que como país necesitamos, de manera que todo el sistema educativo entero sea como un ciclo en donde entran gente a la primaria, pero después tienen expectativas y además tienen posibilidades de integrarse después a espacios sociales y espacios profesionales, pues mucho mejores, que no solamente les beneficien a ellos en lo personal, sino que les benefician al país. Entonces,
En ese sentido, Así es es. que yo creo que hay que mirar el rezago, es el rezago global y no solamente de esto de los que están perdiendo en este momento clases. Pues, doctor Gregorio Hernández Zamora, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, te agradecemos mucho la reflexión y estos minutos con Mega Noticias TVC, doctor. Contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias y muy buena tarde. Buenas tardes. Vamos a un corte, vamos a regresar con más información, con más noticias aquí en Mega Noticias TVC.